Hi, my friends. I will go to the peak. No, you read. It's a travel. I like with the travel. I like with this area. I speak English a little, only a little. I so, more or less, my friends. Maybe I will go to United States. I need practice. Mira, check allí. You look. Recorrido, amigos, aquí desde el trayecto San Blas, voy a llegar aquí a la carretera nacional. Aquí a la derecha, a la izquierda es Mazatlán y aquí a la derecha es Tepic. Y vamos para Tepic. Tepic. Luce bien. Sí, es una autopista, menos de 100 pesos este tramito. No había anteriormente. Acaban de poner, usted sabe que la necesidad es mucho de los gobernantes, esos que tanto de veras nos representan, que tanto cuidan nuestros impuestos, esos que tan dignamente nos representan, ellos necesitan también de veras tener un mejor nivel de vida, ellos también necesitan de veras el pago por sus honorables servicios, por darnos tanta seguridad, tanta certidumbre en la educación de nuestros hijos. Esos que de veras ven el presente, lo analizan, lo proyectan y lo convierten en realidad. Esos gobernantes merecen de veras nuestro apoyo. Merece nuestro reconocimiento. Merece nuestro aplauso. Al revés. Qué hermoso que nuestro país fuera así. Qué hermoso, qué lindo, qué lástima que sean los mismos tiranos, los mismos sátrapas, las mismas atalayas, los mismos tiranos. Como decía León Felipe, qué lástima que todo sea. Qué lástima, amigos. Y lo peor, que nuestro pueblo aguante. ¿Con patriotismo? ¿Quién sabe? ¿Con dignidad? Menos. Eso sí, el pueblo se aguanta. Que el pueblo se canse de tanta tranza, se sigue cansando. Y así nuestro pueblo muere, generaciones van y dicen, este año va a ser mi año. Yo sé que este año voy a triunfar. Yo sé que este año va a ser mi año de suerte. Yo todo se lo dejo a Dios. Dios, Señor, yo sé que con tu gracia, tu infinita misericordia, vas a hacer que mi vida tenga sentido. Dejo todo en tus manos, te lo entrego todo, Señor. ¡Toma! Cabeza dura. No se lo dejes todo a Dios. No seas tonto, no seas ridículo. Dios te dio la vida. Él está entretenido haciendo otros universos. Te dio la oportunidad de vivir, de coincidir, de articular esfuerzos. No se lo dejes todo a Dios. Yo creo que no. Yo creo que por ahí no es, querido amigo. Me disculpas con tu fe, me disculpas con tus actos que tengas de fe, de lo que sea, de confianza en un ser supremo. Dios no es eso. ¿Sabes? Dijo el filósofo Spinoza que Dios, ¿sabes dónde está Dios? Está en el cielo, en esas nubes que ves ahí, está en los árboles. Está en el viento que respiras.
está en un amanecer, está en un atardecer, está en la sonrisa de un niño, en el color de las plantas y el perfume de las flores. Ahí está lo más sublime de Dios. Pero todo eso es importante, todo eso es buenísimo. Pero ¿sabes qué, querido amigo? Cuando, desde el punto de vista de la creación, cuando Dios creó el mundo, había mares. Bueno, estaba todo, primeramente, todo estaba a oscuras. Se hizo la luz. Vio que estaba solo, vio que algo hacía falta. Las plantas surgieron. Háganse las plantas, háganse los animales. Y eso le pareció bien, así dice en el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y vio que le hace falta y mandó a alguien, y se puede crear algo para que disfrute de esto, para que trabaje. Mandó a Adán, mi tocayo, mandó por allá y le pareció bien. ¿De qué lo hizo? Lo hizo de tierra, de barro. Y entonces le pareció bien y que dijo, caramba, y un día que duerme Adán y que le quite una costilla, y de esa costilla le creó una pareja. ¡Qué barro! ¡Qué joda le arrimó! Porque esa, la tal Eva, resultó más tremenda que Adán. ¿Sí? Y Eva pecó. Eva pecó. Y no se contentó con eso. También eso que Adán pecara con el fruto prohibido. Y que se jode del fruto prohibido. El diablo los tentó. Y entonces, ¿verdad? Antes ya Dios se le echó. Haga la tierra, puéblela y hágase mucho. Esa es una contradicción que hay en esa parte. Oye, ¿cómo es que te comes la manzana? ¿Cómo es que te dijo primero que pueblan la tierra y que hicieran mucho? Y al rato, pues como que no, como que la tierra no era nada más para ellos. El caso es que ahí está el asunto. Y se pobló la tierra, se formaron bastantes grupos más humanos, y vino la onda de Caín y de Abel, este condenado de envidioso, y Caín, que mata a Abel con una quijada de burro y sopa, de ahí se hizo el primer crimen. El primer mañoso. Y de ahí más y más. Ese es desde el punto de vista de la creación, en ese libro que se llama la Biblia. Que en la Biblia son muchos muchos libros en realidad, y que son hechos magnificados. ¿Qué quiere decir? Engrandecidos. Porque solamente de esa manera eran historias, algunas mitos, especie de mitologías, pero finalmente tener el propósito de lograr la unificación de un pueblo, y más allá de todo esto, que el pueblo viviera con respeto, con dignidad. Por eso a Moisés le entregaron las tablas de la ley, que cuando regresó el condenado allá, que Dios le entregó toda la ley, ya estaba allá el pueblo adorando al becerro de oro, y no, hombre, es un descarriante. Pero esas leyes sirvieron presente para que ese pueblo, ¿verdad?, normara su vida y tuviera sentido ese pueblo, según eso, elegido de Dios. Ya les digo, queridos amigos, ¿qué más les puedo decir? Bueno, es que los creyentes, los que son respetables, después toda esa doctrina se regó y tuvo auge hasta que Constantino se hizo, ¿verdad?, cristiano, se bautizó. Y entonces acogió el cristianismo como la religión oficial ¿de qué? Del gobierno de aquel entonces. Y de ahí para real, entonces, después los reyes católicos de España, después la conquista, y después la conquista espiritual, y de ahí, ¿verdad?, la evangelización. Desde allí, desde la Nueva España para acá, hasta ahorita, eso es lo que ha sucedido. ¿Yo qué les puedo decir? Pues que en todo esto, amigos, en todo esto es parte de la conciencia que ustedes quieran tener.
les digo, con Cristo, sin Cristo, con quien sea, con que les dé su gana, con socialismo, con comunismo, ¿sí? Con capitalismo, libre comercio o no, con China, con Estados Unidos, con Rusia, con Canadá, con quien les dé su gana, donde quiera que vaya, tengan que chingarle. Y el que no entienda eso, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿De veras? ¿Qué eres tú si no tienes amigos? ¿Qué eres tú si no tienes familia? ¿Qué eres tú si no tienes trabajo? Entonces, si te falta una de esas cosas, eres menos. Por eso, valora tu trabajo, cuídalo, produce. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo tú, cabezón, que no entiendes, no se lo oyes todo a Dios? ¿Eh? Valora tu trabajo, punto número uno. Punto número dos, valora tus amigos y no las traiciones. Únete con ellos, articula esfuerzos y verás que van a triunfar, van a formar una comunidad. ¿Sí? Valora tu familia, ¿sí? Quiérela mucho, apóyala. ¿Cómo? Con educación, con una buena alimentación, chíngale todos los días y verás que vas a sacar adelante y tus hijos un día van a ver el trabajo que estás haciendo por ellos, el esfuerzo, y un día ellos van a hacer lo mismo con sus hijos. De no hacerlo, amigo, tu vida va a valer una pura fregada. Yo lo único que te digo es esto, ¿sabes qué? Quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo. Si no te amas tú mismo, tú no puedes amar a los demás, no puedes amar a tu familia, ¿sí? No puedes tener un gran amor. Te lo estoy diciendo, querido amigo. A ver. Te pico. ¿Otra? Ah, claro. ¿Otra? ¿De cuánto? Ah, de 25 pesos. Está bien. Cada rato que están aquí saliendo ya. Ya con este. Casetas, esas son nuevas. Ya les digo que es. Así que damos desde aquí un fuerte abrazo, un cordial saludo. Con todo y eso, que Dios me los bendiga a todos, que los colme de bendiciones y sobre todo que ustedes se pongan a trabajar. Hago votos para que estas próximas elecciones ustedes encuentren el digno gobernante que nos, de veras, que nos represente con dignidad. Ya les digo, feliz por responsabilidad. Gracias a todos, amigos, un fuerte abrazo. Estoy intentando también en Facebook, y este es un recorrido desde San Blas hasta la ciudad de Tepic. ¡Ahí está! ¡Abros! Antes de disculpar, ya voy a meter allá con los hermanos. Ya, pagarles terapias, ¿no? Every day, my friends, together, juntos hagamos de nuestra vida algo digno, juntos, con la alegría de vivir, queridos amigos. Viajes, recorridos, música, baile, tradiciones, cultura. Tenemos
amigos, hay que cambiar lo micro, lo pequeñito, lo nano, o sea, lo pequeñito. Tenemos que cambiar desde lo micro para transformar lo macro. Lo macro es más allá de, desde donde nosotros no podemos ver. Pero podemos cambiar desde aquí a aquí. Eso es lo que les digo. Cambiar lo micro para transformar lo macro. A todos, fuerte abrazo. Hasta la vista. Terminé, ya tenía...
bellos momentos, ir a bailar allá. Las rentas eran caras porque había mucha demanda, pero la ciudad allí, la loma se llama el jardín, se llama por el padrón. Saludos para Dani, ya me acordé de Dani también, de Dani aquí en el rodeo. ¿Quién más? ¿Quién más? Saludos pues entonces para todos mis ex compañeros de la Normal Superior de Nayarit, para todas mis compañeras maestras que me regalaron esos momentos hermosos que aún los llevo en mi cuerpo, aún las llevo en mi corazón. A todos mis amigos que me estrecharon su mano, los llevo dentro de mi conciencia. Ustedes no los llevo en el corazón, ni se vuelen. Yo sé que por allí algunos me ven, ¿sí? Allá en Sinaloa. Y allá en Sonora también, y allá en Baja California. Saludos para todos ellos. Adiós. Y yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo, por Dios, saludos para todos. Desde Tepic, Nayarit, en un recorrido de San Blas hasta aquí. Saludos y muchas gracias.